Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalán vamos a continuar con la NBA. Hola, pero soy yo el entrenador favorito, lo sé, entrenador, tengo tu número. Pero si ya sabes que esto no es. No sé. No sé, entrenador. Es un montón de mensajes. Día acabado. Victoria ahí en ese partido, aunque sea derrota, una victoria. No está tan mal. Entonces, entrenamiento. Voy a entrenar, voy a saltarme esto. Entonces, veamos. Mensaje. Bruce, acabas de llegar una oferta de Splendid. ¿Cuál es la oferta? Espera un segundo. Ya está enviando. Tienes un par de opciones para ti. Echa un vistazo a tu contrato de patrocinador y decide qué haces. Claro. Entonces, habéis conseguido una buena victoria. Espero que no os sirva de mucha motivación. Más habría gustado una victoria, pero bueno, presa, estaba bien. Te sales, presa, así me gusta. ¿Dónde están las? Lord Wario vence el peligro una vez. Nada importante. Supongo que me lanzo dos entrenamientos diarios. Creo que tres es ya ser muy fanático, chicos. Entonces estamos de vuelta, chicos, del entrenamiento. Y vamos a ver qué nos toca el día siguiente. Entrenamiento y después partido. Lo voy a dejar acá, o sea, voy a saltar al entrenamiento y los veo en el partido. Entonces ya estamos de vuelta al entrenamiento, chicos. No les estaba mostrando entrenamientos porque la verdad es que se van a aburrir. Así que vamos a pasar directamente al partido, la verdad. No tenemos nada más que hacer hoy, así que vamos al partido. Yo creo que eso va a ser por el episodio de hoy día, el partido. La verdad que está muy bueno el juego. Tenemos para mucho rato. Glad you could join us here on 2K Sports. I'm your host, Ernie Johnson. Next to me, Kenny the Jet Smith and Dr. Shaquille O'Neal. You just can't say enough great things about the way Doc Rivers has run this Clippers team. He seems to be the perfect match for this franchise and this roster, Shaq. I played for Doc before I blew my leg out, but he came in as coach just as they were transitioning from being a joke. Now, they're a major threat in the West. Blew your leg out? Yeah, Achilles injury, Ernie. Well, I thought you were going to spend... No podríamos mantener bastante tiempo, pero ¿para qué? Les damos la bienvenida a la NBA en 2K Sports. Soy Sik. Acá ya es tarde, ya. Sé que este va a ser mi último episodio. No debería ser de día. Ya mañana supongo que grabaré otro. Entonces, aquí tenemos a Mac. El balón le llega a Exum. Johnson. El tiro es bueno, pero la asistencia de Exum fue mejor. Yo estaba en nada. Ah, pero al final hizo lo mismo.
No. No puedo creerlo, weón. Aquí tenemos a Rivers. Segunda opción en este ataque. Spades. Falla. Tres. El rebote será de Griffin. Felton con el balón. No. Yo creo que todo lo que practico al final no me sirve de nada. O sea, por lo menos he fallado todo el rato. Veinticuatro, chicos. No sé. No, ni siquiera he metido un gol. O sea, un gol. Un... dos puntos, nada. Sorpresa, es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces. La juega press. Spades, roba ese balón. Puta, pero posición exterior para Rede. La persona le cae a press. Suma su tercera personal. Ya le han pitado la tercera falta. Es probable que el entrenador lo mande al banquillo hasta el tercer cuarto. Este tiro lo falla y les llega el turno a los Jazz. Le llega el balón a Press. Robert. Vale la canasta. Le han hecho falta y podría conseguir jugada de tres. Gran pase al espacio de su compañero. Lanzará su primer tiro libre. Desde luego no es el más idóneo para lanzar demasiados tiros libres. Sus cifras de la temporada pasada fueron de las peores de la liga. A la zona. Las bandejas son tiros fáciles, eso no se puede fallar. No suele fallar los mates, pero tenía al defensor delante y le desequilibró lo suficiente. Buena asistencia de Paul. Buena muñeca cerca de canasta. No voy a hablar mucho. Llega el turno a los Jazz. Hill con la bola y Pop se encarga de él. Entra y
anota la bandeja a tablero. Empezaron el partido muy flojos, pero han mejorado bastante en este segundo cuarto. Sí, Anthony, siguen perdiendo, pero se les ve mucho más finos en ataque. El rebote ofensivo. No puede fallar, tiene que fallar esto. Si no hablo es porque estoy concentrado, chicos. No. La primera mitad, no estamos tan mal. No estamos tan mal, en serio. Los ataques. Let's give ourselves a chance in this next possession. Here we go. We're gonna run the pick and roll. I need you to read the defense and be decisive out there. All right? We will have a better half if we execute our adjustments. Let's go. Vamos a ganar. Se puede. Se puede. Wow. Ahora sí es difícil, ¿ah? Se descontrolará aún más si siguen sumando puntos. Vaya exhibición. Jordan con el bloqueo. Gol. Aprovecha el magnífico bloqueo y ya. O sea, de 74-47. Estoy tratando de jugar más con mi equipo. Eh,
Y eso es lo que estoy haciendo. Es complicado calcular el tapón. Los dos equipos van a hacer cambios. Aquí está Rivers. El balón le llega a Crawford. Aquí tenemos a Emma Amon, defendido por Young. En cesta. Y esto termina de hundirlos. Ya no tienen esperanza. Han cerrado el partido a lo grande. Hace mucho rato, cuando volvimos y ya estábamos en 71, ya no había forma. Yo no sé si esto afecta a mi carrera, la verdad. Contraataque y les salario. Se aseguraron de que no los alcanzara. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga. Lo que no entiendo es los puntos de equipo. Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros. Di un par de pases y todo. No me queda muy claro, la verdad. We gotta start talking more on defense, fellas. Talking myself here. Talking myself. No sé. Supongo que es parte del inicio y ya vendrán mejores partidos, definitivamente. Hay que seguir esforzándose. Y tratar de meter más puntos, no sé. La verdad que no es fácil, es complicado. Pero lo hacen, o sea, creo que lo hacen muy interesante, definitivamente. Cada vez se pone mucho mejor el juego, te lo ponen real, te lo ponen difícil. Imagínense. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo en el próximo episodio de NBA 2017. Cuídense.